Hola, te estaba esperando. ¿Cómo estás el día de hoy? Ya veo. ¿Vienes porque te duele tu orejita? Ok, no te preocupes, yo me haré cargo de todo. Vamos a llenar tu ficha médica primero, ¿te parece bien? Ajá, ok. Entonces, dime tu nombre. Tienes un nombre muy bonito. Voy a anotarlo aquí para dejar lista la ficha médica con todos tus datos. Perfecto. Y necesito que me digas si tienes algún síntoma. Ok. Entonces, dolor agudo de oído. ¿Tienes algún otro síntoma? Por ejemplo, sensibilidad a la luz, pérdida de olfato. Nada de eso. Ok. Déjame anotarlo también. Es muy importante. ¿Has tenido fiebre? Okay. ¿Y has tenido dolor de garganta? ¿Cómo está tu ritmo cardíaco? ¿Has sentido que se te acelera el corazón o algo así? Por cierto, yo soy la doctora Noa. Es un gusto atenderte el día de hoy. Y creo que voy a revisar tus orejitas, por supuesto, ya que es el síntoma principal. Pero también vamos a hacer una revisión de tu garganta y vamos a escuchar tu corazoncito, solo por si acaso, ya que tienes algunos síntomas. Ok, ¿te has sentido mal? ¿Has estado en reposo? Ok, ya veo. ¿Has estado tomando más líquido de lo normal? Ajá. ¿Y estás tomando algún medicamento? Ok, paracetamol. Perfecto. Sí, bueno, el paracetamol es suavecito y sirve para desinflamar un poco. Sirve en realidad para los síntomas leves. Así que si necesitas otro medicamento, lo vamos a recetar hoy, ¿ok? Ok. Bien. Déjame ver si tengo todo. Generalmente, ¿tomas algún medicamento para alguna otra cosa? ¿Alguna alergia? Ok. Perfecto. Perfecto. Lo tenemos todo entonces. Vamos a comenzar con la revisión, pero primero que desinfectar las manitos. Así que un poco para mí y te voy a dar un poquito también para que no tengas ninguna bacteria o un virus en las manitos. Perfecto. ¿Cómo te sientes ahora? Solucionar de inmediato.
escribes. No debería ser nada muy grave, así que no te preocupes. No te preocupes de más, ¿ok? Todo va a salir bien porque estás en las mejores manos. Entonces, primero voy a revisar tus signos vitales, así que vamos a poner este termómetro en tu boca para ver si tienes fiebre. Vamos a esperar un poquito a ver qué nos dice. ¿Te sientes acalorado? Ajá. No te preocupes porque vamos a hacer exámenes que son para nada invasivos, para nada dolorosos. Así que todo estará bien. ¿Tienes fiebre? ¿Está todo bien en ese aspecto? Que voy a revisar brevemente tu garganta para comprobar que no esté inflamada. Abre la boca. Bien. Voy a mirar aquí. No se ve inflamación en las amígdalas ni garganta. Ok. Levanta la lengua y pégala al paladar, por favor. A revisar si hay alguna lesión. Preocupante, pero no se ve. Todo bien. Tengo aquí mi estetoscopio. Vamos a revisar tu corazoncito. A ver si está todo bien. Y también tus pulmones. A ver si tienes congestión o algo. ¿Has tenido tos? Ok. Entonces, ahora necesito que inhales. Exhala. Entonces, inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala. Exhala por la boca, fuerte. Bien, buen trabajo. Ok.
todo normal, nada de qué preocuparse. Así que vamos a descartar el sospechoso principal ahora. Voy a revisar tus orejitas y vamos a ver qué podemos hacer con eso. No te preocupes, que esto es solamente una linterna. Le voy a meter muy poquito para ver si tienes inflamado, si tienes mucha cera o cualquier problema. Ok, entonces vamos a ir primero con tu orejita izquierda. Por aquí. ¿Sientes dolor? ¿Está todo bien? Ok. Déjame saber si es doloroso. Ok. Problema. Todo se veía bastante bien, pero tu orejita más afectada es la derecha, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a revisar eso entonces. ¿Duele ahí? ¿Duele? Ok, ¿y acá? Ok, perfecto. Sí, tienes la orejita bastante inflamada. Y creo que es porque tienes mucha cera. Puede que eso esté provocando algún problema, así que te vendría bien una limpieza de oídos, ¿te parece? Perfecto, no es doloroso, no te preocupes. Simplemente voy a sacar la cera y luego vamos a aplicar unas gotitas antiinflamatorias para que todo esté bien. Ok. Vamos a partir con este instrumento que tengo por aquí. Mi cajita especial. Ok. Ya que estás algo sensible, creo que este instrumento será mejor,
Y aquí es más suavecito. También tengo uno. De acero. Puedes elegir en realidad. Podemos utilizar este para quitar la cera. O el de madera. ¿El de madera? Ok. Vamos a retirar un poquito de cera con esto. Luego vamos a utilizar esta pincita para retirar los trozos que puedan quedar. Y por supuesto, por último, vamos a aplicar las gotitas y vamos a secar la orejita. Genial. Partamos entonces por la orejita que no está tan inflamada. Aquí. Déjame saber si sientes cualquier molestia. Bien, orejita ya está limpia. Vamos por la otra, pero primero. Voy a limpiar esto un poquito. Ok, vamos con la orejita que está más afectada.
¿Y cómo te sientes? ¿Estás bien? Perfecto. ¿Sientes mucho dolor todavía en tu orejita? ¿Estás mejor? Perfecto. Entonces, voy a retirar un poquito la cera que quedó. Son como pedacitos más duros. Con la pinza que te mostraba antes. Así que quédate muy quietecito. Deja todo en mis manos. ¿Estás bien? Tu orejita se ve mucho más limpia ahora. Todo estará bien. Vamos a ir con la orejita derecha. Recuerda, si te duele algo, solo dime. ¿Duele? Se siente mejor, ¿verdad? Ok. Bien, entonces es tiempo de ponerte unas gotitas. Estas gotitas ayudarán a limpiar en profundidad todo lo que pueda estar pegado. Y además huele muy bien. Así que vamos a aplicarlas primero aquí. Este lado. Y vamos a secar con un cotonito. Vamos a secar de inmediato esa orejita para que no vayas a tener problemas.
Entonces ahora apliquemos las gotitas en tu otro oído. Última vez por fuera.
te sientes? Genial. Sé que te he preguntado muchas veces cómo te sientes, pero es importante saber. Puedes enderezar tu cabecita. Y yo voy a mirar una última vez en tus orejitas para ver si está todo bien. Aquí. Alérgica ni nada. Y que por aquí también. Perfecto. Todo bien. Hemos terminado con la limpieza y con el examen médico. Deberías sentirte mucho mejor en los próximos días, pero por si acaso te voy a dar algunos medicamentos. No necesitas antibióticos ni nada por el estilo, pero si por ejemplo se te llega a inflamar el oído de nuevo, si te sigue doliendo, ven a verme, ¿ok? Ok, entonces vamos a dejar este antiinflamatorio que no te hará daño a tu estómago. Solo debes tomarlo por 3 días. Más allá de eso, si te sigue doliendo, recuerda. Ok. Entonces, este antiinflamatorio. Y te voy a dejar unas vitaminas para que tu sistema inmune esté más fuerte. Ok. Vitaminas para mi querido paciente. Eso es todo. Recuerda, por cualquier problema, ven inmediato a verme. La enfermera que está fuera de esta sala te dará tu receta y también te dará los medicamentos. Están incluidos. Genial. Fue un gusto verte el día de hoy y nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.